Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, vuestro amigo y servidor Fernando Moragón, que intenta arrojar un poquito de luz, en este caso no mucha, porque está la casa con varias bombillas fundidas, pero bueno, así que, pero es un poco en penumbra y mimetizado, como veis, con el sillón, ¿eh? Esto ya es una cosa tremenda. Bien. A lo que vamos, hoy vamos a tratar de la guerra nuclear, esto que parece cosa de películas y apocalípticas y demás, y que era muy, muy tradicional o muy, era costumbre hacer bastantes películas durante la Guerra Fría sobre posibilidades de conflictos nucleares, bacteriológicos, químicos y tal, generalmente con un final desastroso. Y bueno, esto pues con la Guerra Fría pasó a la historia y ahora vamos a ver y estamos viendo que no sé si habrá otra vez una nueva oleada de cine, digamos, de guerras nucleares, pero lo que sí es cierto es que estamos cada vez más cerca de una guerra nuclear, lo que no significa que vaya a suceder, pero realmente la peligrosidad es enorme. Y vamos a entrar en materia primero, y luego ya iremos desarrollándolo. Vamos a entrar con un vídeo que quiero que veáis. Este vídeo, que está subtitulado en español, Yabti Aludinov, que es un señor. Ahí está. Este que decía. Ресурсы Украины, они сточатся очень быстро. И это вопрос уже ближайшего времени. Либо в этом году завершается СВО, либо это СВО в этом году переходит в Третью мировую войну. Мы-то привычные к войне, и мы можем воевать, мы умеем воевать. А вот как вы будете себя ощущать, это для вас, наверное, вопрос очень сложный. Поэтому призыв ко всем, выходите на улицу, останавливайте свои фашистские руководящие слои. Aquí lo ha dejado muy claro Apti Aludinov, que es el jefe de las fuerzas chechenas, digamos, que están ahora mismo combatiendo en la región de Kursk. Bien, como veis, lo dice sin ningún tapujo, sin ningún problema. Es decir, mire ustedes, estamos en guerra, los rusos es verdad que por historia han tenido que enfrentarse a muchas guerras desde la época napoleónica en adelante, por no irnos más atrás, y bueno, pues aparte, y especialmente la Revolución Rusa, la Guerra Civil, que fue tremenda, luego la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, por citar los tres más gordos. Con lo cual, pues por desgracia, están acostumbrados a estas cosas. Y hace una pregunta muy pertinente, es decir, nosotros, dice Apti Aludinov, estamos acostumbrados a la guerra, por desgracia. Sabemos pelear, sabemos luchar, sabemos morir y sabemos tener pérdidas de familiares, es decir, pues, hermanos, maridos, hijos. Luego que, si bien es una tragedia, pero saben sobrellevarla. Y además están dispuestos a luchar y a morir por la causa que defienden. Tengan razón o no, ¿eh? Esto es lo de menos. Y lo que dice, con todas las razones, estamos los occidentales, los europeos, incluso los norteamericanos, pero especialmente los europeos, dispuestos a ir a la guerra con Rusia, a la Tercera Guerra Mundial con Rusia. Pues no. La verdad es que no. Es decir, si, como todo parece, seguimos escalando, seguimos intentando provocar a Rusia, pues bueno, vamos a acercar primero a una guerra que se va a extender a la mayor parte de Europa y en la que tendrán que participar la mayoría de los países europeos. Y esto va a ser un desastre para Europa porque los europeos no estamos dispuestos a luchar por Europa, ni por nuestros países, es decir, ni nada por el estilo. Y esto hay multitud de encuestas que se han hecho en Alemania, en España, en un montón de sitios, que dicen claramente que la gente joven, que es la que iría, fundamentalmente la gente entre los 18, pongamos, y 40 años más o menos,
o para nada. Es decir, esto significa que se traduce, y eso está jugando muy bien ahí la carta Apti a Ludinov, porque como sabe que no estamos dispuestos, por eso nos invita a que nos manifestemos, protestemos y hagamos, digamos, recapacitar, por decirlo suavemente, a nuestros gobiernos, que están cada vez más desesperados y cada vez con más ganas, aparentemente, de entrar en guerra con los rusos. Y esto es, ya digo, esto es fundamental. Porque somos unas sociedades ya muy ociosas, acomodaticias, conformistas, que no han conocido una guerra. No lo olvidemos, Europa no ha conocido una guerra, quitando la guerra en Yugoslavia en los 90, no ha conocido una guerra desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ya prácticamente nadie en Europa sabe lo que es una guerra, más allá de verla por televisión, y eso, la verdad, no es ninguna guerra, es decir, es en fin, otra cosa. Hemos además vivido un periodo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, incluso de 70 y 80, a pesar de la crisis del petróleo y otras cosas, de relativa bonanza, al principio de mucha bonanza, relativa bonanza. Vivimos los europeos, en comparación con los otros continentes, bastante bien, es el continente donde mejor se vive, y por lo tanto, motivaciones, además, con un hiperindividualismo que tenemos tremendo, promovido, pues ya digo, por los globalistas, es decir, por el capitalismo globalista posmoderno de corte anglosajón, y bueno, pues estamos ya preguntándonos un poco por el sexo de los ángeles. Es decir, que si tenemos cinco géneros, que si hay que hacer un lenguaje inclusivo, que si tenemos que hablar de tal manera que nadie se sienta ofendido. Entonces, pues en vez de decir todos, que sería machista, entre comillas, pues hay que decir todos, todas y todes, por aquellos que se consideran neutros. En fin, mientras estamos en estos temaríos, en estas locuras, los europeos, y con problemas siempre emocionales, ¿no? Una cosa que han conseguido los norteamericanos y es el que tanto su sociedad como la nuestra esté prácticamente dominada por las emociones, por los sentimientos y no por la racionalidad. De tal manera que si yo me siento de una manera, pues, hay que respetar la sensibilidad de cada uno, aunque yo diga que la Tierra es plana. O sea, yo digo que la Tierra es plana y como todo vale, todo es igual de válido, pues si alguien viene y dice, no, es que la Tierra es redonda, pues no. Entonces, esta persona dice, bueno, usted piense lo que quiere, pero no me diga a mí esto que hiere mi sensibilidad. Entonces, bueno, no, a ver, esto no es una cuestión de sensibilidades, es una cuestión empírica. Es decir, es que está más que demostrado que la Tierra es redonda, no es plana. Así que si a usted le hiere su sensibilidad, pues aguanta. Es decir, porque lo que usted está diciendo es una completa estupidez. Bueno, pues esto que es lo que debería pasar, pasa al contrario, ¿no? Ahora hay que respetar cualquier opinión, por absurda y estúpida que sea, porque si no, hieres la sensibilidad y frustras a esa persona que puede incluso llevarla a tener problemas psicológicos. En esto estamos. Es decir, esta Europa es incapaz de nada, de nada. Yo lo digo diciendo desde hace mucho. Si vamos, como todo parece indicar, a una guerra ya más abierta, si cabe, contra Rusia, perderemos. Y tal y como estamos haciendo ahora con las famosas sanciones económicas contra Rusia, que están perjudicando a Occidente y especialmente a Europa, la economía alemana se está hundiendo, 4 de cada 10 empresas está pensando, las grandes empresas alemanas, se ha trasladado, está pensando en trasladarse a otro país. Es decir, el proceso de desindustrialización va toda máquina de Europa, y el futuro de Europa a corto o medio plazo es negro, no, negrísimo. Es decir, vamos a perder calidad de vida, vamos a bajar. Es decir, ojo, la gente tiene una idea, bueno, por
por nuestras raíces cristianas hay una cierta idea de la historia como algo lineal, desde abajo hacia arriba, ¿no? Que va avanzando, que va progresando según avanza hacia el futuro. Esto que es falso, se supone, no voy a entrar ahora en casos que nos dicen todo lo contrario, esto que es falso, pero bueno, hace que esa idea de progreso haya quedado en las mentes de los europeos, especialmente, y ahora lo que vamos a ver es una situación en la que no solo no vamos a progresar, sino que vamos a involucionar. Es decir, vamos a perder incluso, ya lo veremos, incluso vamos a perder tecnologías. Es decir, ya no solo desde el punto de vista cultural, tal, sino perderemos capacidad de competir tecnológicamente, incluso perderemos tecnologías que ahora tenemos y que seguramente dejarán de usarse porque no sabremos cómo usarlas. Así de negro. Estamos en una distopía orwelliana, completamente vigilados por esto que tenemos aquí, al centro, esto que tenemos aquí, que se llama móvil, que es el equivalente a las pantallas que tenían en la novela 1984 de Orwell, pero con la diferencia de que aquí pues tienen muchas más posibilidades, te graban, te controlan, además pueden mezclar datos en red y rápidamente, con lo cual mezclan todo lo de tus redes sociales, tus vídeos, entra en tu teléfono, etcétera, y tienen mucha más información que la que tú tienes sobre ti mismo y te pueden estar grabando tanto audio como vídeo, incluso con el teléfono apagado y sin batería. Esto lo digo yo, que lo sé de buenas fuentes. Así que más orwelliano imposible, ¿no? Esto es el invento más diabólico que se ha hecho en la historia de la humanidad. Pues bien, que me enrollo, como siempre. Vamos al grano. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que nos está advirtiendo, aunque no diga la palabra guerra nuclear, pero sí dice la palabra tercera guerra mundial, ya sabéis que yo diciendo que ya estamos en una guerra mundial híbrida, no me extiendo sobre eso, pero últimamente las cosas se están poniendo cada vez peor, porque recordemos lo que está pasando en Ucrania, en la guerra de Ucrania, muy brevemente. Tenemos la famosa incursión ofensiva, como se la quiera llamar, en Kursk, por parte del ejército ucraniano, con todo tipo de apoyos, que ha ido metiendo todo lo que tenía para intentar sostener esa ofensiva, que es inviable porque no tiene la capacidad logística para avanzar hasta, por ejemplo, la central nuclear de Kursk. Pero incluso, aunque llegara allí, quiero decir, como vimos el otro día, el Oblast, es decir, la provincia de Kursk es un punto casi en la gigantesca Rusia, que tiene una profundidad estratégica absolutamente inconmensurable, inmensa. Con lo cual, esto es una situación a la desesperada de Zelensky y de la OTAN, porque no olvidemos, esto allá, si alguna vez fue una guerra entre Rusia y Ucrania, ya no lo es. Desde siempre esto ha sido una guerra de la OTAN contra Rusia, con Estados Unidos a la cabeza de la OTAN, obviamente dirigiéndola con sus vasallos y utilizando a los ucranianos como guerra, como proxies, como carne de cañón, como diría Boris Johnson, para enfrentarse indirectamente a Rusia. Como hemos sabido luego, confirmado por el propio canciller Scholz, es decir, las tropas de la OTAN desde el principio prácticamente están allí combatiendo, no instruyendo, no enseñando, no en tareas mecánicas, no como mercenarios, es decir, que también hay compañías occidentales, compañías de militares, es decir, que son, son mercenarios, pero que están, este tipo de compañías militares suelen estar ligadas bastante a los países de su origen. En este caso, pues las compañías militares norteamericanas a Estados Unidos, no veréis a ninguna compañía militar norteamericana, ser alquilada por algún país en contra de los intereses norteamericanos. Esto no lo vais a ver nunca. Igual se puede decir de cualquier otro país.
y sobre todo los planes de la ofensiva de Kursk, ha diseñado la OTAN, en fin. Y esto es un intento a la desesperada de Zelensky para conseguir dos cosas. Publicidad, esto sí lo ha conseguido. La narrativa ahora ha cambiado, nos cuentan una cantidad de barbaridades, de estupideces, es decir, poco menos que Ucrania le ha dado la vuelta a la tortilla y que ya, bueno, se va a hacer con Kursk, que va camino de Moscú y poco menos que va a acabar en Vladivostok. Y esto es la cosa más disparatada del mundo, de verdad. Yo he podido leer algunos artículos que realmente son, no sé, de otra galaxia. Es decir, no dicen ni una sola verdad. Bueno, pues en esta campaña sí la ha conseguido, ¿no? Los medios en general le están diciendo que tal, que Ucrania todavía tiene posibilidades, no está derrotada. No, mentira. Ucrania no tiene ninguna posibilidad, cero. De hecho, lo que estamos viendo, y esto ya lo están diciendo alguna gente dentro incluso del régimen ucraniano, como una diputada, Belousov, es decir, que, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, una diputada de la Rada, es decir, del Parlamento ucraniano, ya está diciendo que esto es un desastre y que el frente de Donetsk, que es el frente importante, se está hundiendo. Toda esta operación, aparte del marketing y conseguir más dinero, y Zelensky, que se ve ya en las últimas, intentar pues, de alguna manera que la OTAN se implique aún más si cabe, que sería lo único que podría por lo menos prolongar temporalmente su presidencia y quién sabe si su vida. Ahora sí, yo creo que Zelensky tiene los días contados porque la derrota es inevitable. Ahora mismo está colapsando el frente sobre todo en Donetsk, que es la parte fundamental. En la zona de Ugledar no queda nada, es decir, la gran fortaleza del sur hacia el norte, hacia esta, a ver, siempre se me olvida esta ciudad, pero bueno, esto está a punto de caer, quiero decir, la carretera principal que conecta Kupiansk, que se me olvida siempre, con Kupiansk. Con Kupiansk la pequeña, porque hay otra Kupiansk más arriba. Yo le llamo la pequeña y otra mayor porque es una ciudad mayor. Kupiansk, la mitad prácticamente de Kupiansk ya está tomada por los rusos. En la carretera está cortada por varias partes que une Kupiansk con Ugledar y falta por tomar una carretera secundaria, Vesele, unas pozos de minas y tal, que tienen fortificaciones y puntos estratégicos, y a partir de ahí Ugledar se acabó, porque le entrarían por el norte, no solo por el sur, sino por el norte y también por el este, con lo cual se acabó. Toda esa zona caería a peso, está a punto de caer. Si no es esta semana que viene, la próxima, no más, no le dé más. Y luego el gran centro, que es Prokhorovsk, que es el gran centro logístico, como vimos el otro día, y que ahora mismo está prácticamente derrumbando, bueno, no, sin prácticamente, se está derrumbando. Lo que se está encontrando los rusos en muchos sitios es directamente que las tropas ucranianas huyen, porque no tienen armamento, no tienen suficiente gente, y al mismo tiempo incluso fortificaciones o pueblos que ya están vacíos. Es decir, que no hay nadie, se han ido, porque no tienen ya capacidad de resistencia. Estamos asistiendo a ese colapso que va a llevar a la derrota definitiva de Ucrania y, por lo tanto, Rusia pondrá como ganador sus condiciones, las que quiera poner. Ojo, y esto tiene una consecuencia brutal. Y de aquí nos vamos a la guerra nuclear, que es... esto no es solo una derrota de Ucrania. Claro, si fuera solo una derrota de Ucrania, bueno, pues se podría, digamos, maquillar la cosa y tal. Pero claro, la cosa es peor. Es una derrota de la OTAN. Porque esto es una guerra, como hemos dicho antes, de la OTAN contra Rusia. Luego, una derrota de Ucrania es una derrota de la OTAN. Porque, como decíamos, es que la OTAN está allí de todas las maneras posibles ya. Bueno, y de hace mucho tiempo, es decir, lo financia. Manda armamento occidental, de hecho es lo que mandan ya, el armamento de época soviética cada vez tienen menos y ese ya no encuentra por ningún lado. Pero no solo eso, es que manda a los instructores, entrena fuera de Ucrania y dentro algunas veces tropas ucranianas.
Pero es que no solo manda compañías de estas compañías militares, que son empresas, pero vinculadas a Occidente, a que luchen allí, y el colmo de los colmos es que las propias tropas de la OTAN, los propios soldados de los países de la OTAN, esto no lo dijo ya Scholz y luego ya es algo, digamos, que reconocido por todos, es que las tropas de la OTAN ya están peleando allí, peleando contra los rusos. Es decir, los grandes sistemas de armas complejas, como pueden ser los Patriot no los manejan los ucranianos, no tienen ni idea. Para enseñar a unos soldados a manejar los Patriot hace falta muchísimo tiempo, muchos meses. Esto no es una cosa de un día para otro. ¿Quién maneja los Patriots? Los norteamericanos. ¿Quién maneja los Storm Shadow, que son británicos, y los Scalpel, que son franceses, pero que son prácticamente idénticos, muy parecidos? Pues los británicos, en el caso de los Storm Shadow y los Scalpel, los franceses. Son ellos los que eligen los objetivos, son ellos los que apuntan estas armas, en este caso estos misiles, y son quienes los disparan contra los rusos. Es decir, metámonos en la cabeza que Europa está en guerra con Rusia, a través de la Unión Europea y a través de la OTAN, incluso a nivel individual algún país que otro. También, es decir, estamos en guerra, que los rusos no quieran escalar, no quieren decir que no estemos en guerra de facto, de hecho, aunque no, digamos, de jure, legalmente, porque las declaraciones de guerra ya no se hacen, pero estamos en guerra y los rusos lo saben perfectamente y pagaremos las consecuencias, tarde o temprano, ya veremos. Y, por cierto, aprovechando para que veáis que todo lo que nos cuentan de que Ucrania va ganando y tal es completamente falso, os voy a poner nada más que una simple foto ahí esta. Primero, lo que os contaba, que es que se me va la cabeza, no puede ser. Fijaros, mientras la mayoría de los grandes medios de comunicación están diciendo estupideces sobre que los ucranianos están ganando, un medio nada sospechoso, lo hemos traducido al español, ¿no? Pero bueno, está ahí en a disposición de cualquiera, de Economist, hace un artículo que dice justamente el titular que veis aquí es este. El Kremlin está cerca de aplastar, fijaros lo que utiliza. No está cerca de conquistar, está cerca de tomar, que serían palabras más suaves, más débiles, no, aplastar, destrozar, acabar completamente. Prokhorovsk, una ciudad ucraniana vital. Claro, una cosa la propaganda, otro lo que saben perfectamente los occidentales, que esto se acaba. Es decir, y que en el momento que se tome Prokhorovsk, que es el gran nudo logístico, se acabó. Cae todo el Donetsk y a partir de ahí va a empezar a caer el resto de las zonas, incluida Kursk, porque detrás de Prokhorovsk no hay nada. Es decir, hasta el Dnieper es una amplia estepa que no tiene apenas ciudades, apenas pueblos, no tiene soldados, no tiene nada. Así que se acabaría la guerra. Quedaría destruido el ejército ucraniano. Para que veáis, claro, que incluso ya algunos periódicos, y de hecho pone acá, no sé si lo podéis ver ahí debajo, como subtítulo, incluso cuando Ucrania ataca a Rusia, está perdiendo otra batalla clave. Es decir, el reconocimiento de que la ofensiva, por llamarla de alguna manera, de Kursk, de los ucranianos, es absolutamente inútil, no sirve para nada. De hecho, Financial Times, hace días, nada sospechoso tampoco, reconocía que en Kursk, los ucranianos y las tropas ucranianas en general, y también el armamento que llevan, estaban perdiendo el doble de tropas y el doble de armamento que en cualquier otra línea del frente de la guerra. Es decir, un absoluto desastre, pero completo, sin sentido. La otra idea por la que querían hacerlo era la famosa trampa de, bueno, otras dos serían. Una,
vamos a entrar en curso, hacemos el burro, el salvaje, incluso si llegamos a la central nuclear, la raptamos y demás y tal, la secuestramos y hacemos un chantaje nuclear y este tipo de cosas. Y además, sobre todo, lo que hacemos es provocar a los rusos, porque están matando civiles todos los que pueden, los ucranianos, civiles rusos, provocamos la ira de la población rusa, de tal manera que el pueblo ruso, los ciudadanos rusos, presionen de una manera brutal a su gobierno para que tome represalias, para que tome unas medidas de fuerza durísimas contra Ucrania. Eso es lo que llevan intentando Zelensky prácticamente desde el principio de la guerra. Es decir, que a través de atentados, de destrucción, de ataques, de provocaciones, escalar la guerra y provocar una respuesta muy dura, muy contundente de Rusia, que justifique la entrada ya de manera definitiva y con todas las banderitas nacionales y tal de la OTAN en la guerra. Esto ha sabido conducirlo muy bien el Kremlin, no ha entrado en todas estas trampas que han ido haciendo los ucranianos, desde los bombardeos de la central nuclear de Zaporilla a el acto terrorista del ataque al teatro de Moscú, pasando por los ataques para destruir el puente de Kerch, en fin. Es innumerable, es decir, los bombardeos contra población civil, no solo ya en Donetsk y en Lugansk, que esto era una cosa tradicional, por desgracia, sino en zonas ya rusas como Belgorod, históricamente rusas como Belgorod, primero, y ahora en el caso de Kursk, es decir, matando población civil, ya digo, de manera indiscriminada, todo dirigido a provocar la ira de los rusos. Y que respondan con, ya digo, una fuerza inusitada. A partir de ahí, los rusos no han caído en la trampa. O sea, han hecho una guerra de desgaste que están a punto de ganar. De septiembre no pasa, es decir, lo vengo diciendo hace mucho. Este verano se acaba la parte principal. O sea, colapsa el ejército ucraniano, se acabó, básicamente. Luego puede haber una etapa de caos y tal. Eso es otra historia que iremos tratando. Pero ahora mismo, ya digo, el verano acaba el 22, por ahí, 22, nunca me acuerdo, de septiembre, pues eso, es lo que le queda más o menos a Ucrania. Y esto es un problema, como he dicho, es un problema para la... Bueno, voy a enseñar también, como mero toque, el mapa este de ferrocarriles, para que veáis hasta qué punto las noticias son, absolutamente falsas. No solo Rusia no se está debilitando, sino que se está fortaleciendo. Y lo que se está debilitando es Ucrania y la OTAN. Si puedes ponerme el mapita este de chaza de... Ahí está. Bueno, es simplemente una cosa muy rápida y muy sencilla. Fijaros, aquí, esto es la península de Crimea, no sé si se ve bien. Y aquí veremos una especie de línea con partes en gris y partes en rojo, que va hacia el norte, luego sigue tal hasta a Mariupol y luego acaba, está en ruso, lo siento, acaba en Rostov del Don. Bueno, esto es una línea férrea. Esta línea férrea conecta los territorios, digamos, que anteriores a la guerra, que habían sido siempre de Rusia, en este caso Rostov del Don, que es un centro muy importante, por tren y lo lleva hasta Crimea. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo la capacidad logística de los rusos en toda esta área, es decir, en todo lo que va desde Crimea, Zaporilla, Donetsk, la parte sur, etcétera, conectada con la antigua frontera rusa, a través de la antigua frontera rusa con Rusia, con Rostov del Don, le permite suministrar a toda esa área una cantidad enorme de todo tipo de cosas. Es decir, un tren, como sabéis, con un montón de vagones, tiene mucha más capacidad para transportar todo tipo de material, combustible, etcétera, que cuando se hace a través de camiones. Con lo cual,
Rusia no hace más que fortalecerse. Era un simple ejemplo de lo que... Y esto ya está inaugurado, esto ya está funcionando, de lo que realmente está pasando, y esto seguro que esto no lo cuentan. Pero bueno, era un ejemplo simplemente. Y vamos ahora a lo interesante, que es... Perdonadme, pero es que el líquido elemento es fundamental. Lo de la guerra nuclear. Como la OTAN pierde, fijaros cómo se encuentra la OTAN. La OTAN se encuentra fatal. Y sobre todo Estados Unidos. Es decir, porque van a perder. Y eso va a suponer, más a corto plazo que a medio, la disolución de la OTAN. Se está resquebrajando por dentro. Porque van a tener la mayor derrota de su historia. Y además en el territorio para el que se creó, que es Europa. Es decir, va a ser algo demoledor. Y demoledor para la campaña de Kamala Harris. Después del circo que hemos visto, la convención esta de los demócratas, que ha sido de vergüenza ajena en todos los aspectos. No me detengo en ella. Hablamos, si queréis, un día. Pedidme por ahí. Hachazas le decís. Es decir, oye, que queremos que Fernando hable sobre la convención demócrata o la evolución que ha tenido el Partido Demócrata desde las primarias hasta ahora mismo y la cantidad de desastres que ha ido acumulando y cómo se ha visto ya de una manera cruda, desnuda, que Estados Unidos no es una democracia, nunca lo ha sido, ¿no? Pero en este caso ya ha sido kafkiano, ha sido ya de una manera absolutamente cutre, sin respetar ni siquiera las formas, es decir... Si queréis, un día hablamos de esto con tranquilidad, porque queda mucha carrera electoral y pueden pasar muchas cosas. Entre ellas, ya entramos en el tema nuclear, entre ellas, claro, lo que se están planteando los norteamericanos es que ante el desastre que se les viene encima, y los demócratas no están dispuestos a perder, ojo, esto está claro, las elecciones presidenciales, ni por las buenas ni por las malas, una de las opciones sería... provocar un evento equivalente a lo que fue el 11 de septiembre o Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Que alguien, que alguna potencia de nivel, de gran tamaño, les provocara. Y eso llevaría, claro está, a que, por lo pronto, la indignación ante ese ataque que tendría muchos muertos civiles, por supuesto, y además una elevación del nivel de nacionalismo de los norteamericanos que se agruparían en torno a quien estaba gobernando en defensa de estos agresores terribles, hay varios candidatos, estos agresores terribles que habrían hecho un desastre equivalente o mayor al 11 de septiembre o a lo que fue Pearl Harbor, ¿no? Por supuesto, tiene muchas opciones, desde las operaciones de bandera falsa o simplemente inventárselo. Más fácil lo de la operación de bandera falsa, es decir, que sean ellos mismos los que provoquen esto. Esto, ya digo, llevaría a que la mayor parte del pueblo se uniera ante esta situación crítica de guerra con los demócratas, con el caduco Biden. Y la, en fin, descerebrada Kamala Harris, ¿no? Como su heredera, pues bueno, y la votaran y salvaran los muebles, digamos. Esto no es nada descartable. Y ahora voy a poner una portada. Una portada de un documento, aquí lo tenéis, que es un documento muy interesante. Bueno, antes os voy a contar, deja la portada ahí, pero antes voy a contar un par de cosas. Tengo aquí la chuleta. Porque si no se me olvida, fijaros cómo está el panorama, que esto tampoco lo cuentan. Hace poco China calificó a Estados Unidos, lo tengo aquí apuntado, como el mayor creador de riesgos estratégicos nucleares. Ojo, los chinos, que suelen ser bastante prudentes en sus declaraciones, que vayan diciendo que califican a Estados Unidos como el mayor creador de riesgos estratégicos nucleares, es decir, de que haya una guerra nuclear, no es poca cosa. Así lo afirmó, dice la noticia, el miércoles pasado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning.
Su anuncio se produce cuando Joe Biden adopta una estrategia nuclear secreta que incluye contener a China por primera vez. Y no es contenerla de manera convencional, sino también nuclear. Ojo. Esta estrategia también incluye prepararse para posibles desafíos nucleares coordinados. Es decir, Estados Unidos se está preparando para tener una guerra nuclear a tres frentes. Es decir, Rusia, China y Corea del Norte. Esto que parece un disparate y una locura, que lo es, pero no es la mentalidad de los que están dirigiendo Estados Unidos y de las élites políticas globalistas estadounidenses y europeas, que no olvidemos que tienen un desacoplamiento con la realidad muy grande. Vemos los casos más patéticos, ¿no? Como el de Biden, que es un señor que ya está senil, no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Pero es que la mayoría de esta gente son psicópatas, en fin, es gente además con una ideología muy cerrada, muy interiorizada. Somos el caso de Estados Unidos, el país designado prácticamente por Dios para conducir al mundo. Y por lo tanto, esto de que nos bajen de ser el número uno no es aceptable. Ya sabéis, la teoría del destino manifiesto, en fin, bueno, todo ello además de origen protestante, con lo cual le da esa idea de predestinación, ¿no? Los norteamericanos estamos predestinados, como diría Calvino, pero haciendo aquí un salto histórico, ¿no? Estamos predestinados a ser los grandes líderes del mundo, a gobernar el mundo, porque nos viene dado por Dios, nos viene dado por nuestra naturaleza especial, porque somos el país imprescindible, el país, el líder por naturaleza. Esta ideología está absolutamente interiorizada en la mayor parte de las élites norteamericanas y se lo creen, con lo cual no es de extrañar que se planteen este tipo de cosas. Estamos viviendo un momento que es tan preocupante porque la mayoría de los líderes occidentales, ya digo, viven en un universo paralelo, desconectados de la realidad, y son capaces de hacer cualquier barbaridad que nos lleva a una guerra nuclear, que es lo que están avisando chinos y rusos. Pues bien, Biden ha aprobado, según el New York Times, una estrategia secreta en la que se plantea la chaladura de la posibilidad de tener una guerra nuclear contra tres países nucleares y ganarla. Esto hay que estar fatal, pero está ahí, ¿eh? En ese documento se habla también. Como digo, el New York Times señaló anteriormente que quien quiera que sea el presidente, a partir del 20 de enero, que es cuando jura el nuevo presidente su cargo, se enfrentará a un panorama nuclear completamente cambiado y absolutamente inestable. Con la aprobación de Biden y esta nueva estrategia nuclear que el New York Times dice que es secreta, que no sabemos, que no conocemos bien, dedicada fundamentalmente, pero no solo, a acabar, ellos llaman contener, es decir, vamos, a enfrentarse a China. Es decir, que los norteamericanos no descartan en modo alguno una guerra nuclear, que pudiera ser táctica, en principio. Hay muchos teóricos y muchos expertos norteamericanos que creen en la posibilidad de hacer una guerra nuclear táctica con misiles nucleares o bombas nucleares tácticas sin llegar a escalar hasta una guerra con misiles intercontinentales, es decir, con misiles estratégicos. Esto también me parece una charadura, pero en Estados Unidos se lo toman muy en serio, por desgracia. Y, como digo, la Casa Blanca, dice el New York Times, no ha anunciado la aprobación de la estrategia revisada, que también marca por primera vez que Estados Unidos se prepara para posibles desafíos nucleares coordinados, como decía, por parte de China, Rusia y Corea del Norte. Esto es lo que nos cuentan. Ahora,
vamos con este informe, porque este informe es muy interesante. Es un informe muy largo, ha sido publicado, como veis, Comisión on the National Defense Strategy. Es decir, el Congreso, una comisión del Congreso dedicada a los temas de estratégicos de defensa nacional, le ha encargado a un think tank muy poderoso en Estados Unidos y que colabora asiduamente, constantemente, tanto con el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, como con el Departamento de Defensa, constantemente les está proporcionando informes. Bueno, pues le encargaron un informe y es este informe que vemos aquí, la portada, la portada del informe que dieron. Y este informe viene a decir bastantes cosas. Ojo, viene a decir, lo hablo muy sucintamente, básicamente que la situación del ejército, de la economía volcada a una posible guerra, de la preparación de los militares, etcétera, es un desastre. Pero un absoluto desastre. Es decir, que Estados Unidos es en buena medida un gigante con pies de barro. Esto es lo que dice el documento. Y a partir de ahí, aparte de recomendaciones y de hacer un repaso del desastre que es Estados Unidos ahora, bueno, pues señala cosas muy preocupantes. Y una de las cosas muy preocupantes que señala es, por ejemplo, la posibilidad esa que decíamos de un Pearl Harbor de un 11 de septiembre para poder potenciar nuevamente la industria de defensa, que ya están potenciando, pero bueno, aún más si cabe, e intentar imitar un poco el modelo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como sabéis todos, Estados Unidos es casi una isla, entre comillas, entre el Atlántico y el Pacífico, y en las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se han desarrollado fundamentalmente en Europa y en Asia, pero a ellos no les ha caído ni una sola bomba directamente. Esto ya dijo Putin que se había acabado, que si había una guerra ya mundial, atacarían Estados Unidos. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar. Pero esto, en este documento, que ya digo, es un documento largo, puedo hacer un repaso del desastre que es el ejército norteamericano, de los sobrecostes que tienen la producción de armamento, de estudio y incapacidad. Fijaros en esta gráfica, como veis, el presupuesto autorizado del Departamento de Defensa en porcentaje del Producto Interior Bruto. Bueno, y lo que vemos aquí es que, si nos fijamos, la primera fecha de la Guerra de Corea, 1952, 1950, 1953. Es decir, y en la Guerra de Corea, con respecto a el presupuesto federal, a la totalidad del presupuesto federal, los gastos en defensa suponían un 16,9%. Bueno, a partir de ahí, después de la Guerra de Corea, cae completamente en el resto de los años 50, 56, 1960, y tiene, como veis, un punto más bajo con 6,9% justo antes prácticamente de del incremento de tropas que hace Johnson en la guerra de Vietnam. Y aquí lo podemos ver, 1967, cuando ya están prácticamente medio millón de norteamericanos, más de medio millón de norteamericanos combatiendo en Vietnam, el presupuesto ha subido a un 8,6. Los gastos de la guerra de Vietnam van a ser fundamentales para la crisis económica que luego va a tener que afrontar Nixon y que le va a llevar a cargarse el patrón. Pero bueno, esto es otra historia. Fijaros que seguimos la curva, pum, 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 y en el 79 baja aún más. Es decir, la guerra de Vietnam ha tenido un efecto. Estados Unidos no quiere meterse en líos por el momento. No olvidéis, los años 70 es un desastre para Estados Unidos. Se tienen que retirar de Vietnam. Al final, Vietnam del Norte gana la guerra y ocupa Vietnam del Sur. En el 75 tienen además de todo. Es decir, es el inicio de la revolución en el 79 iraní, que va a hacer que un país que era el gran país
del Golfo Pérsico, el gran policía norteamericano bajo el Shah de Persia, bueno, pues deje de serlo, con lo cual pierden un aliado estratégico y a cambio tienen a una revolución iraní que va a ser al final, digamos que monopolizada por los ayatolás y que llega hasta ahora, un desastre. Como eso podemos decir también de otros desastres como el inicio que hay en este periodo de guerras o inicio de conflictos como el de Nicaragua, etcétera, que van a ser un desastre para la caída de Somoza, es decir, para Estados Unidos. Ahí bajan, y si nos fijamos, la Guerra Fría, 1979-49, porque no tienen confianza después del desastre de Vietnam, poco a poco se van recuperando hasta la fecha es, espera, que estoy cegato, 1993, es decir, poco después de la desaparición de la Unión Soviética con el final de la Guerra Fría, que es en 1991, en diciembre de 1991, pues en cuanto ya esto se ha aclareado, lo que estamos viendo es una caída y esto va a ser clave, porque no olvidemos, el complejo militar industrial norteamericano necesita guerras, porque si no se hunde. Hay que consumir armamento, munición, etcétera. Y se encuentra con que ya no tiene el gran enemigo que había tenido antes para producir y producir armamento, que es la Unión Soviética, que ha colapsado y que ha desaparecido y que son capitalistas y que ya no el comunismo pues ya no existe en los territorios que componía la antigua Unión Soviética. Y como veis, hay una caída brutal de los presupuestos de defensa, que en 1999 llega al 2,9 del PIB, es decir, de total del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, es decir, al una cifra bajísima en términos norteamericanos. ¡Qué casualidad! Que aparece el 2001, los atentados del 11 de septiembre, que sirven, entre otras cosas, para relanzar esa industria armamentística, ese complejo militar industrial que en los 90 había caído en picado porque no había guerras. Es decir, y todas las grandes partidas en Estados Unidos para defensa pues se dedican a otras cosas porque ya no tienen necesidad. Y lo que se plantean en ese momento es que lo que va a haber a partir de ahora van a ser guerras asimétricas contra países, digamos, sin capacidad militar relevante. Y aquí tenemos cómo va subiendo a partir de 2001 con la guerra de Irán y Afganistán. Después de 2014, más o menos, va a ir cayendo, porque es cuando Obama dice, no, Afganistán hemos perdido. Es decir, esto ya no tiene solución y en el 2014 no. Eso, sí, no, lo dije antes, creo. En el 2014 empezaremos a retirarnos, es lo que dice antes. Entonces, a partir de ahí, entre eso y el desastre de Irak, empieza otra vez a bajar el porcentaje de gastos en defensa en relación al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Y del 4,7 pasan, pum, pum, aquí lo tenemos, 2015, si mal no leo, al 3%, es decir, casi igual que el punto más bajo en el 99. El complejo militar industrial norteamericano no se ha recuperado y esto le lleva a ¡pum! Que intente nuevas guerras. Y qué casualidad que un año antes es el Maidán, es todo lo que supone el Maidán, el golpe de Estado y la utilización de Ucrania, como luego se ha visto, para irse armando militarmente y servir de guerra, servir de proxy, servir de estado utilizado para lanzarlo a una guerra contra Rusia, y eso va a estimular una relativamente decadente complejo militar industrial que no tenía
después de Irak y Afganistán y de la derrota de Afganistán de esos 20 años, pues no encontraba guerra con suficiente entidad. Bueno, aquí la tiene. Esto ha hecho que ahora mismo se relance completamente los presupuestos del complejo militar e industrial, las compras, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de Europa. Es decir, esto nos lleva a que la posibilidad, en este documento, ese gráfico está sacado de este documento, y en este documento, que ya digo, habla de muchas cosas, lo analizaremos tranquilamente en otra sesión, pero te cuentan claramente eso, que la guerra nuclear no solo es posible, sino que es algo que no se debe descartar por parte de Estados Unidos. O sea, y que si hace falta habrá que provocar un acontecimiento que legitime el uso de armamento nuclear, bien sea táctico, contra enemigos como son China, como serían, como es Rusia, como es Corea del Norte. Claro, y esto supondría que nos metemos en una guerra nuclear que muy posiblemente de táctica pasaría a estratégica y se acabó. Es decir, pues esto se lo están tomando muy en serio los norteamericanos. Ya digo, este documento lo podéis descargar, ¿eh? Es decir, no es secreto. Este documento está en la página de la RAND Corporation, es público. Así que ellos están maniobrando fundamentalmente para fortalecer nuevamente ese complejo militar industrial. Ellos plantean una guerra a largo plazo, Estados Unidos, es decir, en este documento se plantea que en mínimo una década de guerra, lo que supondría un gran estímulo para ese complejo militar industrial, y en esa guerra, o en esas guerras, pues en esta guerra mundial en la que ya estamos, la escalada que nos lleve a una guerra nuclear está contemplada por Estados Unidos y tiene y es, digamos, una de sus alternativas, que las consideran como algo, pues, como quien hace una guerra con tirachinas, algo así. Es decir, ojo, este es el enorme peligro que estamos corriendo y que no nos lo cuentan. Es decir, la guerra nuclear es algo que la doctrina militar norteamericana y sus propios documentos más recientes, como este, o como el que cita el New York Times, la están contemplando como una posibilidad realista. Es decir, como algo que puede llevarnos a... que puede utilizarse sin mayor problema. Esto es preocupante, ¿no? Esto debería ponernos a todos los pelos de punta, incluso a mí que no tengo, es decir, los cuatro que me quedan de punta, y es tremendo. De verdad, concienciaros, porque es que esto es facilísimo que se vaya de las manos y que acabemos en una guerra nuclear, pero no dentro de 20 años, en los próximos años. El año que viene, como digo siempre, toca China. Ya está habiendo una presión sobre China por parte de los norteamericanos y sus aliados de la zona, australianos, japoneses, coreanos del sur, tremenda, en todos los aspectos. Trataremos también de ella. Y esta guerra no hace más que extenderse. Lo que hemos visto es que Ucrania... hablaremos también del siguiente en la lista, que va a ser Moldavia. Cuando lo de Ucrania fracase, pues tienen ya preparado un suplente, que es, ahí lo vemos, pero no vamos a hablar, porque no hay tiempo, no vamos a hablar de ello, que es Moldavia. Hablaremos, si queréis, en próximo capítulo de Moldavia, porque es muy interesante la que se va a liar gracias a Moldavia, o utilizando a Moldavia. Y ya digo, se extiende por África, se extiende por Asia, ya hablamos del golpe de Estado que dieron los norteamericanos en Bangladesh, es decir, esto no hace más que crecer. Así que tomárolo de verdad, tomárolo muy en serio, porque que no nos estamos jugando, bueno, vivir un poco mejor, vivir un poco peor, aparte de una crisis económica que va a ser devastadora, pero bueno, nos estamos jugando la existencia de la humanidad, de nuestros hijos, de nuestros nietos,
y de nosotros mismos, claro está. Es decir, nos estamos jugando el que no haya futuro. Así que, apoyarnos, ya sabéis, likes, ya, compartir con vuestros amigos, con vuestros enemigos, con todo el mundo. Es decir, darle likes, 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 poner también comentarios y tal, porque todo eso hace que sea más difícil que nos censuren, Para que os hagáis una idea, actualmente ya la cosa está tan mal en Europa, especialmente, que para hablar en redes sociales como esta, pues tenemos que andar diciendo cosas muy rocambolescas, muy raras, es decir, haciendo muchos giros sin utilizando eufemismos. ¿Por qué? Porque si no, te censuran y te eliminan. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Ya cada vez más, cuando uno habla del conflicto en Oriente Medio centrado en lo que pasa en Palestina, pues hay que hablar con muchísimo cuidado. Y, por ejemplo, yo ya tengo muchas veces que referirme a ese estado que todos conocemos y hablar de un estado que se encuentra entre Egipto, que tiene frontera con Egipto, que tiene frontera al sur, que tiene frontera con el Líbano al norte, una pequeña frontera también con Siria y otra al este con Jordania. Porque hay una palabra o ciertas palabras que no se pueden decir o asociar ese estado con la palabra que indica que se han, digamos, matado a mucha gente y que, por tanto, eso es calificado de una determinada manera. Esa palabra está prohibida, te censuran. Esta es la realidad. Así que, por favor, apoyarnos y chaza, vamos, como siempre me enrollo, es tremendo. Vamos a las preguntas, que es lo importante. ¿Cómo va, Fer? Acá tengo tres preguntas que van de la misma categoría, que es escenario nuclear. Primero, a Fabricio, gracias por la donación. Dejó una afirmación. La OTAN se disuelve luego de crear una guerra nuclear. Esta es la primera y te dejo dos más, que una es como una pregunta histórica también, que es esta. Me gustaría preguntarle a Fernando si conoce sobre los maletines nucleares rusos aparecidos en los 90. Y la última, todo escenario nuclear. Estados Unidos se cree que no atacarán el suelo en caso de una guerra nuclear. Sí, a ver, voy a intentar responder a las tres lo mejor posible. Desgraciadamente, tenemos un problema inicial, que esto lo han señalado algunos autores rusos, por ejemplo. Y es que, como ha pasado mucho tiempo, incluso de la crisis de los misiles de Cuba, fijaros, Occidente, Estados Unidos fundamentalmente, los europeos, pues han perdido el miedo a una guerra nuclear. Ya ven que esto, bueno, el concepto de destrucción mutua asegurada ya les da igual porque piensan que no van a, ni rusos ni chinos van a responder. No olvides algo muy importante que se vino trabajando desde los años 80, desde Reagan, con la famosa iniciativa de defensa estratégica y que de ahí, que era la famosa guerra de las galaxias de Reagan, desde ahí la mayoría eran proyectos imposibles de realizar, eran fantasiosos, pero sí que hubo uno que se siguió trabajando en él. Con el paso del tiempo se convirtió en el sistema de defensa antimisiles. Rusia estuvo muy cerca de, vamos, si no hubiera desarrollado todos los nuevos sistemas de armas nucleares, sobre todo armas hipersónicas, como los Zircon, es decir, como también los misiles Poseidón y los submarinos que los portan, los torpedos Poseidón, es decir, bueno, incluso algunos sistemas láser para derribar drones, un montón de cosas. Un día, si queréis, también podemos hablar de qué tienen los rusos en este ámbito, que sepamos. Los armas, los avangar, con eso anularon el sistema de defensa antimisiles, porque la idea loca de esta gente era crear un sistema que permitiera derribar a la inmensa mayoría de los misiles intercontinentales rusos de tal manera
que podrían hacerle un chantaje nuclear a Rusia diciéndole, mira, hemos desarrollado un sistema que va a interceptar vuestros misiles, con lo cual ya hemos ganado. Y si intentáis responder a un ataque nuestro y tal, pues vais a perder. Con lo cual, rendiros. Esta era un poco la idea básica. Esto los rusos lo eliminaron en la medida que ya ese sistema de defensa antimisiles no funciona. Quiero decir, no funciona. Sería rebasado sin problemas por las armas hipersónicas, por ejemplo. En cuanto a que la primera pregunta que decía es que la OTAN puede ir a una guerra nuclear. Sí, por supuesto. Lo están planteando. Es decir, no olvidemos que la OTAN es fundamentalmente Estados Unidos y sus vasallos europeos. Los británicos lo dicen también claramente, que son los británicos son, en cierto sentido, los peores, ¿no? Porque son los que quieren más una guerra en Europa y además tienen, digamos, una visión y una forma de actuar más maquiavélica aún que los norteamericanos. Es decir, por supuesto, claro que sí, es decir, que lo están planteando, el uso de misiles tácticos en una guerra nuclear en Europa, supuestamente parcial, en la cual los norteamericanos y los rusos, una vez que se hubieran intercambiado algunos misiles, llegarían a un acuerdo, esto según los norteamericanos. Y dirían, bueno, hasta que hemos llegado, vamos a parar esto y, bueno, tú te quedas con Ucrania o con lo que quieras. No olvidemos que a Estados Unidos, Ucrania y Europa son peones y le importan un pimiento, que se pueden sacrificar y que van a sacrificar cuando lo crean necesario. De hecho, ya lo están haciendo. La otra pregunta era, recuérdamela, por favor, gracias. Ahí está, es decir, claro, los USA se cree que no atacarán su suelo en una guerra nuclear. Pues esto no solo es así, que van a atacar su suelo, que lo van a atacar, es decir, esto ahora mismo no olvidemos que es Rusia, no Estados Unidos, la primera potencia nuclear del mundo en capacidades y que además tiene sistemas, como son los sistemas hipersónicos, que van desde por ejemplo, los Kinzhal o que van a Mach 10, esto ni que lo pare, pero es que los Avangard, que son las cabezas nucleares que además maniobran de manera aleatoria hasta que ya están prácticamente muy cerca del objetivo, con lo cual es impredecible cuál va a ser su trayectoria hasta el final, estos van a mucho más de Mach 20, de 20 veces la velocidad del sonido. Esto ni que lo pare, ni te enteras. Y eso lo saben los norteamericanos, por eso los norteamericanos ahora mismo se han puesto deprisa y corriendo a desarrollar misiles hipersónicos y, por supuesto, a desarrollar todo su sistema de armamento nuclear que estaba muy obsoleto. Es el caso de los misiles Minuteman III, lanzados desde tierra, que bueno, que son piezas de museo. Así que lo tienen claro. Tienen claro que ahora ya le pueden responder sin ningún problema y que además, encima, le pueden ganar. Es decir, que le pueden golpear nuclearmente, pero para mí lo más importante, que lo dijo Putin, es que ya no se van a librar. Aunque la guerra sea convencional, ya dijo Putin, como tiene misiles hipersónicos que pueden ser cargados con cabezas nucleares o cabezas convencionales, les dijo, señores norteamericanos o estadounidenses, si al final esto se convierte en una gran guerra mundial y tal, no crean que esta guerra se va a desarrollar solo en Europa y tal. Atacaremos directamente con armas convencionales Estados Unidos. Y además no tendrán defensa para ello. Y si le tienen que meter un pepinazo a Nueva York, se lo van a meter. O a Washington o a lo que haga falta. Esto ha puesto muy nerviosos a los norteamericanos. Dicen, ostras, a ver qué pasa si vamos adelante, escalamos y al final los rusos nos empiezan a bombardear y no podemos pararlos. Esto es muy grave para los estadounidenses, pero aún así, como están chalados,
cualquier cosa es posible. Y la tercera pregunta, perdona, Chaza, era la de la tercera pregunta que me hacían. Justo la desmarqué, pero hablaba de unos maletines de los 90 rusos. Ah, sí, bueno, muy fácil. A ver, sí, y alguna vez Putin hace unos meses lo sacó, o el año pasado creo que fue. A ver, esto no es tan fácil, ¿eh? Por suerte, la guerra nuclear, o sea, no es cosa del presidente de turno, ni ruso, ni norteamericano, ni chino, ni de las grandes potencias nucleares, que, pues, imaginaros, Biden, ¿no? Vamos, estaríamos todos temblando, porque es capaz de sentarse encima del botón nuclear y hacer saltar todo por los aires. En fin, no, esto por suerte es más complejo. El botón, es decir, la maleta nuclear sí que la llevan unos determinados operarios, militares, y acompañan siempre a los presidentes, pero para que se decida una guerra nuclear, aparte de confirmaciones de ataque del enemigo, etcétera, no depende solo de una persona, del presidente, dependen, al menos que yo sepa, de tres personas. Es decir, tienen que dar el visto bueno tres personas diferentes. O sea que no es algo, es muy difícil que un accidente o que un chalado, un senil como Biden, pueda hacer una guerra nuclear porque necesita los códigos y el visto bueno de otras dos personas más, ¿no? No es tan fácil. Pero sí, los maletines nucleares siguen yendo a cualquier sitio que van los presidentes. Esto está claro. Y ya digo, el año pasado creo que fue en una visita, no estoy seguro, a China y tal, lo hizo aposta, ¿eh? Creo que era China, pero no me hagáis caso. Pero salió donde salía Putin con su cortejo, con sus toda la gente de seguridad y tal, y salía y se resaltó un tipo que llevaba el maletín nuclear. Sí. Pero esto, como este, hay otros. Es decir, quiero decir que se necesita la autorización, creo, no me hagáis caso porque tendría que comprobarlo, en el caso de Estados Unidos, creo que la vicepresidente o vicepresidenta de turno, también del secretario de Defensa, y no sé si de alguno más. O sea, que no depende de una sola persona, por suerte. Y con esto, yo creo que ya hemos respondido, queda la frase, y con esto ya nos vamos, que soy un pesado, queda la frase de la semana. A ver, que tengo yo por aquí a varias. Y vamos a una muy irónica de Karl von Clausewitz, el famoso teórico de la guerra alemán, del que todos habréis seguramente oído hablar, y tiene una cita que dice: el conquistador siempre es un amante de la paz, desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición. Lo hizo con sarcasmo. Y si queréis, por aquí puedo decir alguna más. Una muy vieja de Tucídides: los fuertes hacen lo que desean y los débiles sufren sus abusos. Esto, desgraciadamente, viene ocurriendo desde el principio de la historia. Y aquí os dejo. Hablaremos de más cosas, mandar cosas, temas que os interesen, vamos viendo. Y ojo, esta semana que viene va a ser una semana potente. Ya sabéis, el domingo con Ezequiel, allí mano a mano los dos, analizando de todo, en fin, con sorpresas, con lo que haga falta, estaremos al pie del cañón. Y conmigo el viernes próximo, como siempre, ahí dando la lata y apoyarnos, de verdad, apoyarnos, porque somos, es decir, la gente que está en canales de YouTube, en medios alternativos, digamos, somos la única gente que podemos equivocarnos o no, que nos pueden engañar, como a todos, y colarnos noticias falsas, pero que
damos una opinión y una información alternativa a la línea oficial, que es la que se impone de manera masiva a las poblaciones fundamentalmente europea y norteamericana, y que no tiene nada que ver con la realidad, es por pura propaganda. Así que nada, apoyarnos y por lo menos tendréis dos puntos de vista distintos y no un único punto de vista orwelliano. Venga, muchas gracias. Nos vemos el domingo y el viernes. ¡Hasta luego!